Vale. Me han dado. Vale, curamos a los pokémones. Ya he vuelto. ¿De qué me perdí? Pues estamos más cerca de llegar al destino. Y ahora vamos a hacer una cosa. Que coja nivel este un poquito. Ah, míralo, ya hemos llegado, está aquí. Anda, mira. Te han pegado para el pelo, ¿no? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Ah, me están llamando. ¿Qué ha pasado? Soy yo, Casiopea. Te encuentras muy cerca de una de las bases del Team Star. Hago bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo entonces. Supone ser. Claro, supones bien. Dice, te lo agradezco en este caso. A partir de ahora formas parte de la operación estándar de manera oficial. Quieto. Parado todo el mundo. Epa. No he podido evitar oír vuestra conversación. ¿Os importa que me acople? Donde caben dos, caben tres. Uy. Este me resulta familiar, ¿eh? Este me resulta familiar. ¿Quién puede ser este? ¿Y tú quién eres y de dónde sales? Kael. Me llamo Kael. ¿Nos estabas espiando entonces? Tranqui, tranquilo. Ya somos colegas, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Seguro? Pero bueno, tan jocoso como siempre, ¿eh? Estamos trazando un plan para plantar cara al Team Star. No hay tiempo para jueguecitos. Pues lo mismo lo digo, el Team Star y yo somos como el agua y el aceite. Tengo varios asuntillos pendientes con ellos. No es por darme bombo, que conste, pero aquí donde veis se me da muy bien estas cosas. Supongo que a toda ayuda está bien recibida, dada la situación. Si quieres colaborar por mí, bien. Pichetí. He oído que te llamabas Casiopea, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte, solo diré que anteriormente he colaborado con el Team Star. En ese caso hay más preguntas, señoría. Bien, pues al grano. Me gustaría explicaros en qué consiste la operación Stardust. Dinos qué podemos ayudar en concreto. En pocas palabras, hay que enfrentarse a la base del Team Star. Una vez dentro, debéis derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón y echarlos del poder. Te refieres a obligarlos a reunir a su puesto, una derrota de roca o de libro y tal. Vaya, sí. El Team Star está formado por 5 escuadrones, cada uno con su propia base. Mirad a vuestro alrededor, tenéis que haber una entrada no muy lejos. ¡Yey, yey, yey! Mírala, la entrada. Está ahí, es ahí. Os llevará directo a una de las bases del Team Star. En su interior deberéis encontrar a nuestro objetivo, el jefe de ese escuadrón. Vale. Creo que ya te sigo. El Team Star se rige por un código. Si alguien busca pelear con uno de los jefes, este está obligado a ofrecérsela. Si el jefe sale escaldado por el enfrentamiento, no le queda otra que renunciar a su puesto. Os aviso, hace un rato me he tomado la libertad de enviar a todas las bases una declaración de guerra firmada a nombre de Blas. ¡Anda, qué grande eres! Vamos, que hemos demostrado las claras nuestras intenciones de buscar bronca. Si crujimos a los jefes y logramos que admitan, pasará lo que pasará. Vale, perfecto. Chiepa, un escuadrón sin jefe es como un títere sin nadie a la cabeza. En cuestión de tiempo que el Team Star desmemore y desaparezca. Pero el problema viene aquí. Sus bases son pequeñas, que digamos, y encima de Pokémon patrullando la ciudad en busca de intrusos. Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentra en el cabecilla. Por eso necesito tu ayuda, Blas. Derrota a los Pokémon que protejan el interior para lograr... Perdonadme, chicos. Vale. Antes de intentar infiltrarte, procura ganarte primero de quién monte guardia la entrada.
Y tú no vas a hacer nada. El Team Mistral y yo colaboramos en el pasado, como ya dije, he dicho antes. Por ese motivo no puedo dejar que se vean, que me vean. Prefiero ser el cerebro a las sombras. Y yo, ¿cómo puedo echaros un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti. De momento, encárgate de sondear las bases y si Bla necesita ayuda, préstasela. Haces bien no fiándote de una. Bien, volveré a llamar cuando la operación siga en curso. Vale, perfecto. Ya lo has dicho, va por ellos, Blas. Director, ¿es usted? Jaja, qué gracioso. Espero que no vayas diciendo que por ahí que soy el director. Si alguien te pregunta, no sé, mi nombre es Kyle. Sabía que era el director. Se sabía. Se sabía. Vale, pues vamos a la base directamente. Aunque por aquí me pone que hay. Ah, vale, está ahí arriba. Vamos. Bien hecho. ¿Qué pasa ahora? Ostras, alto ahí. ¿A dónde crees que vas? Está frente a la base del grupo siniestro del Team Star, o sea, el Escuadrón Seguin. Exacto, y no nos mola nada que vengan a meter las narices en nuestros asuntos. Lo siento, pero si te manchas por las buenas, tendrás que ser por las malas. Espera un segundo, tu cara me suena. Tú eres Blas, ¿a que sí? El niñato de nuestra lista negra que no tiene otra cosa mejor que hacer que buscar bronca con nosotros. Otra cosa mejor que hacer que buscar bronca con nosotros, a lo mejor. Encima le vacilo ahí de mala manera. Ah, sí, pues a lo mejor tengo que venir a pasarte de listo. Buah, me da igual quién seas, de aquí no pasas. Te doy las opciones a lo largo de no pego en tus caras. Acepto el rato. ¡Ah! No soporto más. Tu, 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 tu. Vale, huepa. Ya, mañana empiezo a hacer directo de nuevo. Si ves que no me paso. Vale, no te preocupes. Vale, aquí me ha enviado. Vale, al pajarraco. Vamos a hacerle una buena baza. Vale, estoy muerto. Vamos con este. A ver si evolucionamos al perraco, tío. Que no evoluciona el puto perro. Carantoña. Niebla. Tu. ¿Cómo pega el carantoña, nene? ¡Oh, has perdido! Encima de fuerte de paz. Vamos. ¡Ah, qué rabia más grande! Eso dice que el resto te ocupas tú, ¿no? Pues sí, a ti siempre mi compañera. ¡Ey! Astro de la vida. Reclútame. Vale. Tenemos toda una conversación. Vale, perfecto. Ve donde quiera. Ve donde quieras. Veo que te has librado de los guardias. Sí. Te encuentras ante la base del grupo siniestro, el Team Star, el Escuadrón Seguin. Su jefe, Aran, se encarga de la organización del Team Star y también de poner banda sonora. Es un tipo tan avispado como calculador y no se dejará amedrentar por la declaración de guerra. Seguramente enviará primero a los reclutas para que tus fuerzas
antes de lanzar un ataque. Contra un rival así, lo mejor es un asalto frontal y directo. Derrota a los reclutas que te salgan del paso hasta que haga Anan. Anan se digna a entrar en escena. Cuando lo tengas todo listo, haz sonar el timbre para iniciar la siguiente fase de la operación. Borrar del firmamento al escuadrón Seguin. Vale, chicos. Vale. Pues que hay que entrar para ahí dentro. No nos queda otra. Vamos. Peculiar, lo llaman lluvia de estrellas. Con el botón R podrás mandar a varios de tus Pokémon a combatir en forma simultánea para hacerlo frente. Si ves que el equipo empieza a decaer, vente a hablar con el manda y me encargo de curar a tus Pokémon para que puedas volver a cargar. Eso sí, si te retiras para descansar, los reclutas que aprovecharán a hacer lo primero que lo sepas. Vale. Pff, llamando a todos los miembros del team Star Intruso ha colado a nuestra base. Hacerle ver las estrellas. Pensaba que íbamos a dejarte componer. Mira lo que te digo. Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos, quizás salga a tu encuentro quien está el mando aquí. Vale. No puedo. Ah, que puedo enviar a tres. Sable. Perfecto, chicos. Llevamos 9. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pichar. Vamos, vamos, me faltan 4. Vale, aquí ya está. Aquí hay 2. Vale, vamos. Se acabó. Se acabó. Nosotros solo no podemos con él. Hay que avisar a la jefatura.
Aran, jefe del grupo siniestro del Team Star. Vamos, cracks. Menuda actuación te has marcado, Blas. Eres todo un aguafiestas. Yo soy quien lleva la voz cantante. Me llamo Anan, aunque aquí se me conocen como Digi Bill. Tú llámame como más rabia te dé. Y ahora, ¿qué tal si vamos directos al tema sin intro ni mezcla? Tengo listo Requiem para vencer tu derrota. Venga, todo el mundo a la pista, que empiece la sesión. Tremendo el presupuesto de los jefes del Team Star, ya ves, sí. Te desafía. ¿A quién envía? Vale. Vamos a ver a este. A ver si evoluciona. Lo guardo para el final, vale. Cara Antonia. ¿Te está gustando la sesión de DJ Bill? Pues sube el volumen que ahora viene lo bueno. Venga ya, tío. Te creo. Vamos con este, aunque no quería enviarlo tan pronto. Hidropulso. ¿Cómo quita, tío? No, quería hacer Aquajet. Para no comerme ese golpe aéreo. Con Monkey, bro. Lo sé, pequeño, pero quiero enviar a otros. Hidropulso. Buah. ¿Por qué me pega tanto, tío? Vamos con Monkey. Pero es que hay que quitarle mucho de este, ¿eh? Patada baja. Es que me pega siempre el primero, tío. Eco metálico. Falla. Sí, señor. Qué grande, Monkey. Omnichoque. Está casi ya, F. Donovan, gracias por esa sub. Bienvenido al canal, Donovan. Lo vamos a matar con este, chaval. Doble patada, eco metálico, buah. Que me ha bajado la defensa especial, no pasa nada. Doble patada, vamos. Vamos. Vamos, que hay que ir a la mierda. Vamos. Usa alarido.
Está ahí, ahí, chicos, la cosa. Disparo de lodo, le bajo... Ah, tenía que haber hecho antes disparo de lodo y le hubiese bajado la velocidad. Ahí está. Al arido creo que lo aguantamos. No. Te creo. Solo me queda un puto Pokémon, tío. Nitrocarga. Pero sigue siendo el más rápido, tío. No te creo, tío. Buah, como no lo mate, me mata a él, ¿eh? Va. Vale, ha aumentado la velocidad, perfecto. Además tengo ataque rápido, ya está. Ataque rápido. Y muerto. Pa, 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 pa. Se acabó lo que se daba. Hace algo más de un año. Se acabó lo que se daba. ¿Qué pasa, Ana? ¿Te ocurre algo? Nada, he estado hablando con la Autoridad Suprema porque querías consultarme algo. El caso es que hemos finiquitado la mayor parte de los planes. ¿Planes? ¿Qué planes? Para empezar sobre la operación STAR y luego sobre crear un código por el que regirnos todos. Últimamente estamos creciendo mucho con toda la gente nueva que está entrando. Hemos hablado y estamos de acuerdo en que hace falta establecer unas normas. ¿Sí? ¡Qué guay! Conociéndote, fijo que se te ocurre algo genial. Uf, pues yo prefería no tener que ocuparme. No me siento nada cómodo con esto. ¿Sabías que yo fui delegado y tuve que tragarme que todos se metieran conmigo? ¿Por eso no? ¿No? ¿Y qué esperabas? Te inventaste un montón de normas y absurdas y quitaste colonarlas, ¿eh? Colonarlas. Normal que la gente se rebotara y se te echara la patada de la... No podías tener más razón. Pero... El espacio entre la línea del pelo y el cuello de la camiseta no debe... Vale. Ciertamente una... Buah, chicos, no sé ni qué leer ya. No sé ni qué leer ya. Llevamos 2 horas y media directo, ¿eh? Ciertamente unas normas fastidiosas y carentes por completo de sentido. ¿Pero no veis que me estáis dando la razón? Entonces estaréis de acuerdo en que soy la persona menos indicada para la tarea, ¿no? Bueno, pero tú siempre has mirado por el bienestar del grupo. Todos confiamos en ti, Anand. Sin ti no habríamos llegado donde estamos ahora. Tus días como delegado Plasta son algo pasada. Anda que no has cambiado desde entonces, tío. Si tú redactar las normas, hasta ya los cumpliré. Conforme. Vale, de acuerdo, lo haré. He hecho lo que he podido. El código dicta que ahora debo dimitir como jefe del Team Star. Yo lo redacté tal como lo acato. Acepta mi medalla Star, que me identifica como jefe de escuadrón. Mucho texto. Operi. Bueno, chicos, hemos conseguido en el día de hoy la primera medalla de los campeones y hemos vencido primero al primer líder de la Star Toast esta. Y ya que estamos, la mete del DJ para que no te la jueguen. Juego sucio, ¿vale? ¡Vamos! Supongo que la fiesta ha terminado. Pero oye, me quito la gorra antes tus Pokémon. Vaya fuerza que se gastan. He aprendido de la cadena... ¿Has aprendido de la academia qué movimientos enseñarles y cómo entrenarlos? Así es. Y dime una cosa, ¿te lo pasas bien allí? Súper bien. Ya veo. ¿Qué pasa? ¿Tú eres Anand, no? ¡Ostras! Un tupé con patas. ¿Qué hay, tío? ¿Le has pedido a un Quasly que te peine? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Uf, no sé por qué me da que va a ser un peñazo, pero no tengo nada mejor que hacer. Dispara. Perfecto, iré al grano. Al paso que vais, tenéis todas las papeletas para que os expulsen de la academia. ¿No habéis pensado en disolver el TEM y retornar a los estudios? ¿Eso es lo que quieres saber? Pues mira, resulta que estamos esperando a alguien. Aunque no tenga muy claro si vendrá. ¿A alguien?
¿Algún amigo cercano, quizá? La autoridad suprema del Team Star, el equivalente a la supercampeona para los entrenadores, para entendernos. Gran avance. Sí, la persona que nos invita a unirnos y que fundó el equipo. Por eso lo llamamos así. ¿Y dónde está ahora esa autoridad suprema? Eso me gustaría saber a mí. Hace ya como año y medio que no nos contacta. Estaba convencido de que si tirábamos la toalla y manteníamos activo el Team Star, tarde o temprano acabaría dando señales de vida. Pero entre los profes, dando la vara con que dejemos ya y aguafiestas como vosotros, cada 2 por 3. Vale. Igual no nos ha abandonado. En realidad, ya había dejado a caer alguna vez que estaba pensando en dejarlo. ¿Y tan importantes son para ti el Team Star y esa autoridad suprema? ¿A ti qué te parece? Mira cómo dirían los estirados de la academia. Para mí son un tesoro. ¡Bah! Se ha quedado pillado ahí. No, era broma, chicos. Bueno, que ahora me suena el Rotom. Vamos allá. Blas, he oído que Anan ya no lleva la medalla Star, símbolo de condición de jefe. Sospecho que tal que te le ha dado a ti, ¿no? Exacto. Ya veo. Sin su cabecilla, el escuadrón Seguin está al borde del colapso. Anan. Perdona, estaba pensando en voz alta. Es hora de darte la recompensa prometida. Te voy a cargar unos puntos de liga en el móvil. ¡Epa! Sí, señor. Hay nuevas MT disponibles en la máquina de MT. He aumentado también el número de MT que puedes fabricar en la máquina de MT. Seguro que te ayudan a fortalecer a tu Pokémon aún más. Has hecho de veras un buen trabajo, así que te mereces una recompensa adicional. La encargada de abastecimiento te entregará ciertos materiales necesarios para crear MTs. Guay. Bueno. Hola, soy Noah, la encargada de abastecimiento. No creo que te acuerdes de mí, pero me salvaste del pellejo una vez delante de la academia. Claro que me acuerdo. Llevamos, sí. No me digas. Sí. El caso es que es bueno. Estoy aquí ayudando como parte de mi búsqueda del tesoro. Como se me da bien las máquinas y los hackers y eso, me tienen aquí ayudando como personal de apoyo. Aquí tiene la recompensa adicional de parte de Casiopea. Has recibido un montón de materiales. Vale. Con esto tendrás bastantes para unas cuantas MTs. Casiopea me ha dicho que te dará recompensas por cada base del Team Star que desmanteles. He oído que enviaste a tus Pokémon a combatir por su cuenta y que fue todo un espectáculo. Gracias a vosotros, la operación será un éxito asegurado. Queda todavía cuatro jefes de escuadrón en pie. ¡Ánimo!